Bienvenidos a tu programa Imagen y Liderazgo. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos sigues, que estás al pendiente de qué tipo de contenido tenemos cada vez que estamos aquí contigo. Y el día de hoy pues va a ser un día muy especial porque estamos programando una charla, una conversación contigo. Me gusta mucho, ¿sabes?, tener estas conversaciones contigo porque yo creo que pues nos deja tarea para ser mejores, para crecer. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de inteligencia emocional y de cómo la podemos utilizar para este cierre 2022. Quédate con nosotros. En este momento damos inicio a su programa Imagen y Liderazgo con la autora, conferencista y coach Gisela Arriaga. Sean bienvenidos. Ya tienes por ahí tu cafecito, ya te colocaste en tu lugar favorito. Hazlo para que puedas tomar todas estas recomendaciones y estos tips que te voy a dar el día de hoy. Tranquilo y relajado. Muy bien. Mira, el tema de inteligencia emocional es tan importante. Es uno de los cursos, de los talleres, de las conferencias que más me gusta dar y que el día de hoy preparé para ti, pero ligando el tema de inteligencia emocional con este cierre de año, con la llegada de estas fiestas decembrinas, con la llegada de la noche de Año Nuevo, de los deseos, de los buenos deseos, de las metas, de los regalos, de todo lo que rodea a este mes, el mes de diciembre. Pero también estoy cierta, y hay estadísticas, de que en este mes hay muchas personas, hay un porcentaje muy alto de personas que tienden a deprimirse. Las razones son diversas y bueno, cuando lees tú sobre este tema, pues te das cuenta que algunos autores nos hablan de que puede influir el tema del clima. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en invierno, suele haber menos sol que en otras estaciones y esto afecta directamente al estado de ánimo. Pero también puede deberse a que de pronto en estas fechas nos relajamos un poco más de lo normal y resulta que cuando nos relajamos o tenemos más tiempo libre, pues nuestra mente divaga y puede irse al pensamiento negativo. Es común que en estas fechas estemos haciendo el famoso recuento del año. Y mira, si de pronto en estos balances no sales muy bien favorecido o favorecida en relación a las metas que te pusiste pues al inicio de este año, pues puede ser que te sientas un poco triste o te puedes sentir también un poco agobiado, un poco ansioso por este tema de las metas no cumplidas. También hemos estado en años de pandemia y estos años pues también nos pasan la factura en relación al encierro, en relación también al tema de no vernos, no tener mucha comunicación, o bueno, como sucedió el 2020, el 2021, y apenas en este año empezamos a salir un poco más, pero nos queda un residual que pasa factura. Otro factor que puede llevarnos también a sentirnos mal a final de cada año, pues es el tema económico. Estas fechas están muy bombardeadas, ¿verdad?, por spots en radio, en televisión, en todos los medios, que nos dicen que es tiempo de regalar y que es tiempo también de tener pues comida especial en nuestras mesas, vinos y yo no sé cuál será ahorita la situación económica que estás pasando o que está pasando tu familia. Pero lo que sí sé es que si esta situación es desfavorable,
podríamos tener cierta proclividad a caer en un estado ansioso y o depresivo. Y yo en lo personal no quiero que te pase eso, no quiero que me pase a mí, así que hay que crear antídotos que nos protejan, que creen una barrera y que impidan que podamos pasar a uno de estos estados emocionales que lo único que van a traer a nuestra vida es una situación de desesperanza. Y para ello te he preparado esta charla en donde pues la vamos a dividir en varios fragmentos como siempre, y en este fragmento me toca decirte que tú tienes el control y que de ti va a depender que este cierre de año la pases triste, deprimido, ansioso o la pases alegre, que sea de fiesta y que predomine en tu vida la alegría. Vamos a un corte, regresamos. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. DVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Tú también evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. No te muevas. Regresamos con más Imagen y Liderazgo. Qué bueno que sigues aquí conmigo y cuéntame, a ver, tienes enfrente un cafecito frente a ti y ya te colocaste en tu sillón preferido. ¿Tienes un lápiz, una pluma, un cuaderno o quizá una tablet, una computadora donde puedas tomar apuntes? Espero que sí, porque lo que sigue van a ser pues muchos buenos tips para lograr ese estado de ánimo positivo que todos queremos y cerrar este 2022, pues algo así como con, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que fueran algunos fuegos artificiales? Bueno, de manera simbólica, los que te rodearan y te hicieran sentir bien. ¿Te gustaría terminar el año quizá abrazando a esa persona que tú quieres? ¿Quizá deseando lo mejor a la gente que te rodea? ¿Quisieras terminar el año no envidiando a otros? ¿Te gustaría terminar el año no enojándote con los demás? ¿Te gustaría terminar el año no sintiendo odio ni resentimiento por las personas que te han defraudado y o que te hicieron daño en alguna parte de tu vida? ¿Qué es lo que te gustaría? Bueno, pues yo creo que a todos nos gustaría terminar el año precisamente con este escenario de alegría, de buenos deseos, de fuegos artificiales. Esta gran metáfora me gusta. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si tenemos un entorno difícil? ¿Cómo le hacemos si en nuestro corazón guardamos algunos resentimientos contra algunas personas que nos han hecho daño? ¿Cómo le hacemos si nuestra situación económica no ha sido buena durante el año y estamos un poco limitados en todo el tema de,
pues de comprar regalos para las personas que nos rodean. ¿Cómo le hacemos si a lo mejor no has tenido empleo en este año? ¿Cómo le haces si quizá tu salud no es muy buena? Y también, ¿cómo le harías si has perdido a una persona cercana a ti? Si hay duelo en tu corazón. Bueno, yo quiero decirte que independientemente de las circunstancias que rodeen tu vida, independientemente de cómo nos encontremos en el terreno externo, lo económico, por ejemplo, es posible, es absolutamente posible que tú puedas pasar este fin de año feliz y que todo depende de ti. Y que no mires las circunstancias, sino decidas cuál va a ser tu actitud ante las circunstancias. Y para ello tenemos algunos aliados de los que podemos echar mano. Uno de ellos es la inteligencia emocional. Bueno, se ha hablado tanto de la inteligencia emocional. Por ejemplo, hay estadísticas que nos dicen que hasta un 77% del éxito personal y profesional depende de qué tan inteligentes seamos en el terreno emocional. 77%. Y solamente un 23% de los conocimientos, de las herramientas intelectuales. Entonces, ¿por qué no utilizar la inteligencia emocional a nuestro favor para este final de año? Pues vamos a utilizarla. ¿Y en qué consiste esto? ¿Cómo se come el platillo de la inteligencia emocional? ¿Cuál es su sabor, su buqué? Bueno, pues quiero decirte que todo este tema de la inteligencia emocional nace en el pensamiento. Nace en nuestra mente y nace en el día a día, en el manejo de nuestros diálogos internos. ¿Cómo son los tuyos? Te voy a poner ejemplos. Eres de las personas que se levanta pensando, otro día más, otra situación difícil en mi vida, llego al recibo de la luz, no tengo con qué pagarlo, quizá debo colegiaturas, tarjetas, etcétera. ¿Acaso mi relación de pareja es terrible? ¿Soy de las personas que sale de casa dando un portazo? ¿Es que acaso duermo con el enemigo en casa? No sé cuál sea tu situación, pero todo eso que tú pienses, todo eso que está en tu mente puede jugar a favor tuyo o en contra. Es decir, la mente puede ser nuestra principal aliada para sentirnos bien o nuestra peor enemiga. Y todo depende de cómo controlemos a esa mente. Sabes, tengo un dicho que les gusta mucho a mis asistentes a cursos y talleres. Les digo que si no controlamos la mente, y especialmente se dispara la imaginación o nuestros pensamientos irracionales, es como si tuviéramos a la loca de la casa. Aquí hay un dicho español que dice que la imaginación es la loca de la casa. Y yo pienso que precisamente esta forma irracional de pensar y de no controlar el pensamiento se puede transformar en la loca de la casa. Y de pronto empieza a abrumarnos todo el caudal de pensamientos, que por cierto, los especialistas en el tema de emocional nos hablan de que diariamente el ser humano le llegan a su cerebro, a su mente racional, alrededor de 70,000 pensamientos diarios. Aquí la pregunta sería, ¿cuántos de esos 70,000 pensamientos diarios que llegan a tu mente en el día a día son buenos, son positivos?
agradables, que te hagan sentir bien. ¿Y cuántos de estos pensamientos son catastróficos, pesimistas, negativos? Tú lo sabes. Yo sé los míos, pero tú sabes, haz tus propios balances. ¿Qué predomina? ¿El pensamiento negativo, catastrofista, de no la voy a hacer, ya no tengo la edad, estoy viejo, estoy vieja, ya se me fueron las oportunidades, ya no voy a tener pareja? No sé cuáles son esos pensamientos, pero quiero que sepas que tú tienes el control de esos pensamientos y de esa loca de la casa. ¡Amárrala! ¡Amarra a esa loca! No permitas que salga desbocada y haga un verdadero caos en tu mente. Controla ese pensamiento negativo. ¿Y cómo lo vas a controlar? Pues tengo varias técnicas. Ya aquí en estos programas te he hablado de varias. No voy a hacer de nueva cuenta el recuento de las técnicas para el control de pensamiento negativo, pero sí te puedo sintetizar en dos de los más importantes. Cuando empieces esa avalancha de diálogos internos en negativo, párala. Es tiempo de fútbol, ¿verdad? Entonces, párala, cual si fueras un portero que te lances y digas, no, no más diálogos en negativo. Y si dejas entrar esos goles de pensamiento negativo para que se desboque esa loca de la casa, tienes otra herramienta más. Y de eso te voy a hablar después de este corte. Quédate conmigo, quédate con nosotros. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. DVD Primera Plana, tu canal. Uniformes por la transformación. Camiseta, chamarra, pants y calzado para nuestras niñas y niños de forma gratuita. Inversión histórica de 464 millones de pesos para más de 462 mil uniformes. Construimos así el presupuesto social más grande de la historia. Por la economía de las familias sonorenses. Gobierno que cumple. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. DVD Primera Plana es la nueva televisión. Llegamos para informar con innovación. Programas con contenido de alto valor. Noticias reales en el momento preciso. Entrevistas exclusivas y buenos consejos. Análisis político y de negocios. Desarrollo humano y trayectorias de éxito. Temas de salud y gran interés para ti. Cultura, entretenimiento y mucho más. Tú también, conéctate y sé parte de TVD Primera Plana, tu canal. No te muevas. Regresamos con más Imagen y Liderazgo. Pues estábamos viendo estas fórmulas técnicas para lograr controlar, ¿cómo dijimos? A la loca de la casa, la mente. Bueno, esta mente que de repente se nos puede ir por ahí con diálogos negativos que nos hagan sentir mal, que nos hagan sentir frustrados, preocupados, estresados, tristes, melancólicos y o depresivos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero ese pensamiento que dijimos, detenerlo. Y bueno, como normalmente no hemos sido muy buenos porteros para detener esos pensamientos y de pronto nos regodeamos, pues somos especialistas en regodearnos, es más, dicen que el mexicano es lo que hace todos los días al poner canciones, ¿verdad? Te cortas las venas a veces con las canciones. Imagínate estar poniendo esta música de un José Alfredo Jiménez en plena Navidad. No quiero saber cómo te sentirías. Bueno, entonces, por cierto, hay que evitar ese tipo de música porque en estas fechas no nos va a venir muy bien José Alfredo Jiménez. Bueno, entonces estamos con que otra técnica sería la de sustituir esos pensamientos, ¿ok? Ya tienes ahí, ya empieza a entrar ese pensamiento negativo, no voy a tener dinero, ¿qué le voy a regalar a mi pareja, a mi novio, a mi novia? ¿Qué va a haber de cena? Es más, no tengo ni para comprar el pavo.
Bueno, pues entonces viene esa avalancha y tú dices, claro que voy a tener. Claro que no importa el platillo, lo que importa es que estemos unidos, ¿verdad? Si tengo a lo mejor para unas ricas tortitas de, pues no sé, de qué te gusta, de carne deshebrada, unos taquitos dorados, no sé qué puedes tener, pero te puedes decir, lo importante no es esa cantidad de comida o el tipo de comida que yo tenga en mi mesa, sino es la manera en cómo nos comunicamos los que nos queremos. ¿Qué más? ¿Qué más sustituye si de pronto aparece el pensamiento de no tengo trabajo, no he tenido trabajo, no voy a tener dinero para este cierre de año? ¿Y qué te parece si lo piensas de distinta manera? En efecto, mi economía no anda bien, pero tengo amigos. Voy a irlos buscando y les voy a contar mi situación económica y les voy a decir que si puedo pasar la Navidad con ellos, te voy a asegurar que cualquiera de tus amigos, estas personas que te quieren, te van a decir que sí, que la pases con ellos y que no importa que no aportes propiamente dinero a la cena, que con tu presencia basta. A veces nos sentimos mal y nos da pena pedir ayuda, pero yo quiero que en estas fechas te sensibilices un poco, que seas ecuánime y que pienses que esa ayuda hay que pedirla. No seas tan orgulloso, no seas tan orgullosa. Tú ábrete a esa posibilidad. En estas fechas las personas, y qué bueno, nos ponemos más sensibles. Qué bueno. Y por supuesto que vas a tener las puertas abiertas en alguna de estas casas de las personas que te quieren. ¿Qué más puede pasar? ¿Estás triste por un duelo? ¿Ya lo estás viviendo? ¿Ya has recibido la ayuda para superar una situación de pérdida? Bueno, pues ahora recurre a la espiritualidad. Entrégale ese dolor a Dios, que en estas fechas eso no empañe tu felicidad, porque si tú crees, si tienes una fe, sabes que esa persona y tú se van a volver a encontrar, y también sabes que esa persona está en un mejor lugar, y tú sabes que esa persona quizá está viendo cara a cara alguien que tú también quisieras ver. Entonces, cualquier pensamiento negativo que llegue a ti, puedes sustituirlo. No importa la naturaleza de ese pensamiento. Tienes el poder y la capacidad para cambiarlo. ¿Sabes? También en estas fechas especiales de fin de año, pues es muy común que la gente salga, que la gente busque estar con otras personas y que, bueno, ese es, ¿sabes?, es el estado natural del ser humano, estar acompañado, socializar. Tú acepta todas las invitaciones que tengas para ir a una posada, a una reunión, tú di que sí. Es bueno, es un antídoto contra los malos pensamientos. Esas reuniones, ya sea pequeñas, ya sea desde un café hasta una comida, una cena, ¿sabes qué? Te blindan de emociones negativas. En esas reuniones, ¿sabes? Hay alegrías, empiezan a contagiar emociones positivas, las personas ríen, cuentan chistes, hay un contagio. Las emociones son contagiosas. Procura juntarte con personas positivas. Procura ir a reuniones donde sepas que van a estar en modo alegría. Donde sepas que esas personas van a estar en modo agradecimiento. Elige, sé selectivo, pero sal. Es importante que no te encierres en casa
a rumiar esas circunstancias que crees que están trayéndote un estado de poca prosperidad a tu vida. No, tú acepta estas reuniones y ve. Y ve con el ánimo de contagiarlos a ellos también de alegría. Vamos, haz un esfuerzo. Tú puedes. Vamos a un corte. Regresamos. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. DVD Primera Plana, tu canal. Hoy, martes de frutas y verduras al mejor precio en Super del Norte. Papa blanca, $29.90 el kilo, precioso. $29.90 el kilo. ¿Qué se le antoja cocinar? Limón Colima, $19.90 el kilo. Solo hoy, $19.90 el kilo. Para una rica limonada. Plátano, $15.90 el kilo. Precioso, $15.90 el kilo. Para un rico licuado. Cebolla blanca, $19.90 el kilo. Ofertón, solo hoy, $19.90 el kilo. Para darle sabor a sus comidas. Con los invencibles de Super del Norte, te alcanza porque te alcanza. No te muevas. Regresamos con más Imagen y Liderazgo. Qué bueno que sigas con nosotros. Oye, qué emocionante terminamos el segmento anterior, ¿verdad? Te decía que hay que salir. Ay, no sé cuántas reuniones ya tienes agendadas, pero tengo que comentarte que yo ya tengo por lo menos 4 y estoy feliz. Y si me llega otra invitación, voy a decir que sí. Bueno, ¿qué más tenemos que cuidar para tratar de conservar un estado de ánimo en positivo este cierre de año 2022 y entrar con muchas ganas con un 2023 de una manera optimista? Seguimos con las recomendaciones, ¿te parece bien? ¿Tienes cómo anotar? Para que no se te olvide, porque no te confíes en la memoria. Entonces, estábamos con que hay que salir, divertirnos, que eso se transforma en un antídoto para los malos pensamientos, y así evitamos tener bien controladita esa loca de la casa, ¿verdad? También te voy a recomendar que cuides lo que entra a tu mente por distintas vías. Cuida con quién te juntas, cuida lo que hablas y si sientes que en alguna reunión están solamente en el tema de negatividad, en el tema del chisme, hablando mal de las personas, mejor retírate. Tú no tienes por qué recibir esa basura para la mente. Tú necesitas recibir puras cosas positivas que te alimenten. Que te alimenten el alma y te alimenten también tu salud emocional. Porque sabes, de todo esto que recibimos, todos esos estímulos empiezan a penetrar por los sentidos, ya sea obviamente por el oído, por la vista, y empiezan a producir y a generarse sustancias bioquímicas que van a dar al cerebro y que tienen que ver, son reguladoras del estado de ánimo. Así que mucho ojo con estar poniendo oídos a personas negativas, pesimistas. Cuida a dónde vayas, cuida con quién te juntas, cuida lo que ves. Y aquí me refiero un poco al tema de los dispositivos electrónicos. Pues procura que todo lo que veas pues sea agradable a los sentidos, que sea a lo mejor pues, música. ¿Sabes? En casa estamos estrenando uno de estos dispositivos ultramodernos a los que les das instrucciones solamente con la voz y le dices,
algo así como, Alexa, prográmame música tal, y Alexa de pronto empieza a tomar el comando y empieza a reproducir la música que tú le indiques. Procura que la música que pongas en cualquier dispositivo pues sea música alegre. Hoy le dije, Alexa, pop en español o pop en inglés, pero no quise decirle, no sé, José Alfredo Jiménez, como te dije, porque ese me pone triste. Imagínate que le pidiera, Alexa, Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez. Para llorar a gusto, ¿verdad? Para irte a ese rinconcito oscuro que a lo mejor tienes en tu casa y ahí estarte latigando y estarte diciendo, es que no hice esto, es que hoy, en este año, estuve solo, sola y me abandonó mi novio, mi novia, mi esposo, me divorcié. Bueno, todo eso realmente es algo trágico, pero procura ese pasado, dejarlo a un lado, por favor, y centrarte en el presente. Y utiliza la música, utiliza también, ¿por qué no? Está tan de moda las series, sintoniza series y o películas alegres, ¿sabes? Ahorita están llenas las plataformas digitales, estas de especialistas en reproducir series y o películas, están llenas de buenas películas y especialmente de películas navideñas. Y a lo mejor tú dices, ah, es que son contenidos muy superficiales. No importa, tú pon películas superficiales en esta etapa. Vale la pena porque te van a llevar a estados de ánimo pues más relajados, más fluidos, algo que te haga reír. Si te gusta el género de comedias románticas, pon películas de comedias románticas ligadas a la Navidad. Si te gusta la comedia, pues pon comedia, no sé, pero tú elige todo lo que entra y especialmente rodéate de personas alegres. Buena onda, ¿verdad? Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque estamos cuidando nuestra inteligencia emocional, porque estamos cuidando nuestra salud emocional, porque estamos cuidando nuestras emociones. ¿Y cuáles son las emociones que en esta época de cierre de año vamos a evitar? Bueno, y a huirles. Vamos a huirles como la peste. ¿Has oído esa frase? Es fuerte, ¿no? Como la peste. Vamos a oírles, por ejemplo, a emociones como el odio. Ok, no te conviertas en una persona que odie. No permitas acumular resentimiento en tu alma. Todos, yo creo que todos tenemos motivos para sentirnos mal con respecto a cómo fuimos tratados. De niños, de adolescentes o ahora de adultos. Por supuesto que hay injusticias. Por supuesto que hay personas que no toman en cuenta nuestros sentimientos y no cuidan nuestro corazón. Claro que las hay. Pero por favor, no le des el control a esas personas de determinar tu estado de ánimo y tu vida. Desecha eso. No guardes basura. Eso es basura. ¿Sabes lo que le pasa a la basura cuando la dejas 2 o 3 días o una semana? ¿Sabes lo que le pasa a esas cosas que guardas en el refrigerador y que quizá pasan semanas o meses ahí, después las destapas y están descompuestas? Están podridas y esos recuerdos pudren el alma, pudren tu cuerpo y te predisponen a ese tipo de emociones como la tristeza, la angustia, la depresión, la ansiedad, a las cuales les tenemos que huir
poner barreras, murallas. No permitas que este fin de año y ningún año de tu vida te vuelvan a controlar. Tú puedes. Tú tienes el control. Vamos a un corte. Regresamos. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes, aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos 6621-0927-00. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. No te muevas. Regresamos con más Imagen y Liderazgo. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo en esta charla? Vas a decir que en el segmento anterior me puse un poco dramática, ¿acaso? Pero es que de alguna manera te quiero hacer reaccionar. Y sabes, te confieso también que al decírtelo me lo digo a mí misma. O sea, de paso, yo también soy beneficiada. Cuando te digo, no permitas que emociones negativas como el odio y el resentimiento estén pues gobernando tu vida, estén obstaculizando tu felicidad, me lo digo también a mí misma. Todos estamos librando una batalla. El mundo personal no es ideal. No estamos nadie, estamos en una Disneylandia permanente. No, el mundo está hecho de personas, las personas son volubles, las personas cambian, las personas son imperfectas, las personas pueden llegar a hacer mal a otras, pueden herir sentimientos, pero tú no te puedes quedar estancada rumiando eso que pasó hace 15, 20, 30 años, porque en efecto hay personas que sufrieron algún tipo de traición o algún tipo de situación en su vida que los hizo sentir mal y ya tienen, no sé, 30, 40, 50 años, no sé qué edad tengan, y bueno, siguen reviviendo eso, regodeándose en esas heridas emocionales que pues les impide ser felices. Y curiosamente, esas heridas emocionales afloran más en esta época. ¡Wow! Imagínate, buen cóctel. Es una situación económica complicada, tú recordando el pasado, a lo mejor poniendo música depresiva, música triste, rodeándote de personas negativas. Bueno, como dice por ahí una canción del Buki, ¿a dónde vamos a parar? No. En este momento le prohibimos a esas emociones que entren a nuestra vida, así como le prohibimos a esos pensamientos negativos, porque tengo una frase, que yo soy la autora de esa frase, que dice algo así como, un solo pensamiento negativo que dejes entrar a tu mente puede ocasionar un tsunami que te lleve directo a un tema de
autodestrucción o de emociones como la depresión, la tristeza. Entonces, nada, cero pensamientos negativos, a cuidar esas emociones. ¿Y con qué tenemos a la mano y que la inteligencia emocional nos puede ayudar? La inteligencia emocional a través de sus pilares como la autorregulación, es un pilar de la inteligencia emocional que nos dice que todos somos capaces de controlar nuestras emociones y que no necesitamos de otros, que está dentro de nosotros ese poder. Por eso los autores de libros de inteligencia emocional hablan de autorregulación. Primero de autoconocimiento, o sea, de conocernos a nosotros mismos y saber, pues, por qué lado, no sé, cuáles son nuestros puntos débiles. Todos lo sabemos, ya sea una situación que sucedió en la infancia, algún rechazo, alguna situación de abandono, de vergüenza, no sé, que haya rodeado tu vida, pero lo que sí te digo es que lo que haya sido, tienes el poder por medio de la autorregulación de poderlo erradicar y o controlar. Por ejemplo, ¿cuál sería el antídoto para el área de resentimientos o el área de los odios? Bueno, estas cosas increíbles que te los comparaba con basura y lo comparaba también con alimento que se pudre en el refrigerador y en los cestos de basura. Exacto, eso es el odio, eso es el resentimiento. Es basura que hay que tirar, es lastre que tenemos que tirar. Y el principal antídoto para hacerlo se llama, tiene un nombre y se llama perdón. Sí, claro, tú perdona, tú y yo perdonemos. ¿Por qué? Porque sencillamente nos conviene. Te podría decir, para que seas una persona buena, para que seas una persona de valores, para que seas muy espiritual, sí te lo puedo decir, pero también te puedo decir, siendo muy pragmática, porque nos conviene perdonar, porque no es justo que andemos cargando con el odio y el resentimiento, que lo único que hacen es envenenarnos, y ahora sí que es literal, porque producen una serie de liberación de sustancias terribles para el organismo, como son el cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona que está ligada a la preocupación, a la ansiedad, y eso termina afectando cualquier cantidad de órganos, el sistema simpático y el parasimpático, el sistema nervioso, son afectados por los odios y o los resentimientos. Entonces, tú perdona, es que me hizo esto y ¿qué tiene? Perdónalo o perdónala. No andes tragando ese veneno tú. Esa persona ni en cuenta, como decimos. Ella va a seguir y siguen tan campantes por la vida después de lo que te hicieron, pero tú sigues ahí en el regodeo de esas emociones, como el resentimiento. Tú tires el lastre y sacúdete y llega este fin de año, pues ligerita, ligerito, sin pesos, ¿no? Odies, no tengas resentimiento. Y algo que también tenemos que trabajar, una emoción que, ay, te confieso, en esta fecha a mí me entra fuerte, la culpa. Ah, sí, la culpa. Ay, ¿de qué hicimos? ¿De qué no hicimos? ¿De lo que dijimos a otros? ¿De por qué se lo dijimos? ¿Y por qué no ayudé más a una persona? ¿Por qué no la apoyé más? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué? O sea, cualquier cantidad de cosas andamos cargando con la culpa. ¿Qué es? O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿qué? ¿Somos perfectos acaso? ¿Tú eres perfecto? ¿Yo soy perfecta? No, ay. Nadie en este mundo perfecto. No hay nadie en este mundo que no cometa errores, que no se equivoque. No hay nadie. Entonces, si tú has cometido errores, si tú has sentido que has herido a otras personas,
Si tú has sentido que has hecho algo que consideras malo, es hora de perdonarte. Es hora de tenerte a ti mismo, a ti misma, compasión. ¿Por qué si sientes compasión por otras personas y las ayudas en sus necesidades, por qué no sientes compasión por ti mismo? Perdónate, no eres perfecto, no eres perfecta, eres un ser humano falible y siempre vas a tener la oportunidad de rectificar y de volver a comenzar. Vamos a un corte. Regresamos. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. TVD Primera Plana, tu canal. Ready Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé Yupi! La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando la nueva televisión. TVD Primera Plana, tu canal. No te muevas. Regresamos con más Imagen y Liderazgo. Bueno, que sigues aquí conmigo en esta charla, pues qué padre, ¿no? Qué padre que nos demos la oportunidad de reflexionar, de tomar medidas para evitar un fin de año a lo mejor triste, a lo mejor un fin de año agobiados, un fin de año a lo mejor deprimidos. Y estábamos hablando de herramientas y te hablé pues de la inteligencia emocional, obviamente. Y dentro de la inteligencia emocional hablamos ya del control del pensamiento y hablamos del control de las emociones. Y ahora vamos a hablar y vamos a cerrar con el tema de la actitud. La actitud también es muy importante que la sepamos controlar en este tiempo difícil que estamos atravesando. Y ahí tenemos como que dos opciones. Tenemos la opción de irnos por una actitud negativa, de la cual se desprenden actitudes como la pesimista, como la catastrofista, como las actitudes relacionadas con la envidia, con el odio, con los resentimientos, con el chisme. Son actitudes negativas, ¿no? Que hacemos, en las cuales nos sentimos mal y hacemos sentir mal a las personas. ¿Y por qué vienen esas actitudes negativas? Bueno, por el pensamiento. Obviamente, de lo que estamos pensando también va a influir en lo negativo. Dice una premisa de este tema de inteligencia emocional: no importa la realidad, sino cómo reaccionemos ante la realidad. Y esa es la actitud. La actitud es cómo reaccionamos ante la realidad. Y si tu realidad no es muy agradable, pues obviamente no es perfecta. Y si hay algún tema relacionado a lo mejor con falta de una buena economía, etcétera, tú puedes decidir cómo te vas a sentir y qué actitud vas a tomar. Entonces,
Ahora vamos a hablar de las actitudes que sí nos conviene tener en este cierre del 2022. Las actitudes alegres, optimistas, esperanzadoras. Esas son las que debemos de tomar como una bandera. Y para ello te recomiendo cosas como no pensar en lo que no hiciste. En este cierre de año siempre nos da por latigarnos. Ay, es que no hice, es que debí haber hecho, es que no cumplí con esta meta. No, yo te invito mejor a pensar lo contrario. Es decir, ¿qué es lo que sí hice? ¿De qué me puedo sentir orgullosa? Y por supuesto que vas a encontrar cosas que te van a ayudar a ello. Hay que reprogramar la mente en ver lo positivo y no lo negativo, porque esa es como una, ay, no sé, es una deformación. Piensa en lo que sí tienes y no en lo que te falta. Y sobre todo me voy también en el tema económico. Si estás pensando, es que no voy a tener esta cena de viandas, de pavo, de... No, piensa lo que sí vas a tener, lo que tengas, agradécelo. Y entonces ahí entra uno de los principales antídotos contra las emociones negativas como la depresión, la tristeza, la ansiedad, y es nada más y nada menos que el agradecimiento. Ponte en esta época navideña y previo al cierre de año y obviamente al entrar el próximo año, ponte en lo que llamo yo modo agradecimiento. Duérmete, sueña, levántate agradeciendo lo que sí tienes y vas a ver cómo esto va a influir en tu estado de ánimo. Te va a hacer sentir bien, te va a hacer sentir, pues no sé, que eres afortunada o afortunado. Esto, este tema del agradecimiento y de no pensar en cosas negativas, sobre todo evitar el tema del pasado, el pasado doloroso, te va a llevar directamente a un estado increíble, a una actitud con la que yo quiero que cierres este 2022. Quiero que cierres con una actitud donde existan dos elementos fundamentales. Fe, que tengas fe que todo va a mejorar. Fe y esperanza. Y que pienses que en el próximo año, en el 2023, lo mejor en tu vida personal y profesional está por venir. Nos vemos en tu próximo programa de Imagen y Liderazgo. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana.